gusta hacer el coaching rápido con el amigo Bossart, lo vamos a invitar al Discord, hagamos el coaching y después seguimos con un par de partiditos. Ya sé, Jagger, sí, a full. ¿A qué hora coordinamos? Porque yo, mi idea después es streamear a la noche también. ¿Cómo la peché contra Jordan? Bueno, puede ser, sí. Qué sé yo. Cosas que suceden. Vamos a hacer el coaching. ¿Qué haces, Adam? Si me bardeaste, baneo, sí. Es un canal muy... ¿Cómo es? Es un canal muy dictador. Pero bueno, anímate y vamos a ver qué pasa. Capaz me cae bien tu bardeada. Como el que me bardeó recién y me dijo que la había pecheado. Ese no lo voy a bañar porque tiene razón. Pero al de recién se lo merecía. Gracias, Mr. Yayo, por el gifted sub. Bueno, vamos a hablar... Vamos a jetar. Te está yendo a la mierda el chache. No me calenté este partido. Sí, claramente tenía la desventaja y ya la sabía. Yo pensé que iba a tener capaz tiempo para hacer buenos arqueros a caballo. Pero no tuve tiempo y bueno, me atacó cuando me tenía que atacar. Vamos a hacer el coacheo, che. Bossart. Ya me mandó el partido. Vamos a ver si se puede sumar al Discord. Ese era fan de Daniel, alto traidor. Pero bueno. Vení, Bossart, sumate al Discord que ahí estoy entrando a general. Y ahí me estoy bajando el partido. Ahí lo tengo. Vamos a abrir Open Saved Games. Y ahí vamos, listo. Más agresivo en feudal. Con Magiares contra... La verdad que siempre entré en la duda y estaba muy boleado. Tenía todo boleado, era imposible jugar agresivo. Capaz tendría que haber ido de hombre de arma para jugar agresivo, porque Scouts no es la forma. Se bolean y listo, y se te acabó la agresividad. Hola. ¿Qué haces, Bossart? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, ¿vos? Estábamos recién sacando conclusiones del partido. Estaba complicadísimo. Sí, era muy difícil de ganar ese partido. Sobre todo porque los mayas son muy fuertes. Así que... y el magiar me parece que es un poco lento para defenderse bien. Si el maya te da tiempo, puedes pasarla bien y tener un buen pozo imperial. Pero si no te da tiempo, que suele ser el caso, medio que cagaste. A menos que juegue, no sé, capaz... Abrir scouts no es lo ideal contra maya. Hombre de arma y jugar bien agresivo, complicarle el feudal... y jugar súper agresivo en castillos y no, digamos, haber jugado encarado todo el partido distinto. Capaz esa era la estrategia. Pero bueno, voy a probar. Acá el que sabe sos vos, así que... No tengo idea, porque por eso estoy jugando random, para aprender estos matchups medio raros y no comerla en un torneo, pero bueno. El overlay, sí, ahí lo pongo, che. Además, si vas a arqueros, en general te puede ganar porque tiene arqueros más baratos, es verdad, y lo que dice el gaucho en el chat. Es duro, el maya para mí es una tremenda civ y suele ser baneada en general en algún torneo, o si no es baneada, es piqueada rápido, ¿no? Pero bueno, también me ganó la pelea, si bien tenía águila de elite, también tenía el dorado, entonces era muy difícil bajarlo. Si yo... Ni siquiera fui full caballería, fui muchos arqueros a caballo, y no es ideal contra águilas de elite. Así que bueno. Bueno, Bossart, contanos un poquito tu elo, cómo hace cuánto jugás, cómo ves el Age, qué es lo que te gusta hacer, y arrancamos con este partido. Bueno, dale. Mi elo ronda entre 1100, 1200, por ahí 1245 lo máximo. Muy acostumbrado a jugar caballería, con lo que es francos. Y justo esta partida me olvidé de seleccionar Franco y salí random bizantinos. Y dije, ¿qué bosta hago ahora? Y bueno, no sé qué hice, pero terminé en ganar. Ah, bueno, una partida Sí, sí, obvio. Sí, no te iba a poner una partida que me mandé 44 cagadas. ¿Querés quedar bien en el stream, se ve? Acá el chat va a estar abierto para dudas o preguntas, pero bueno, ya nos anticipó que ganaba. Así que quiere estar contento de que ganó y demostrar que ganó. Bueno, igual está bien porque van a saltar seguro errores a pesar de que hayas ganado, y eso es lo importante. Olvídate, estoy segurísimo. Así que, bueno, hablemos un cachito de
Acá dicen que estás en el Dark Side, dice el Viri. Así que bueno. Sí, hace poco que entré ahí como Darkseid Junior. Bueno, la idea también es alguna que hayas perdido, pero no importa, veamos esta que ya está, la próxima, para la próxima, y la idea es ver alguna partida que se perdió, que es donde se lucen mal los errores cuando perdés, ¿no? Eso está Yo bueno. estoy seguro que también tengo una banda de errores en esta, aunque hayan ganado. Bueno, a ver, acá contra Franco, ya conocés muy bien la civilización de Franco, es tremenda caballería, muy buena economía, punto débil, tiene un pozo imperial bastante flojo, pero te puede jugar súper agresivo con castillos baratos tomando el mapa, así que tenés que tener mucho cuidado. Por otro lado, vos sos bizantino, y bueno, en Arabia le doy más la derecha al Franco, pero el bizantino tiene todos los counters, y eso suele ser bueno, son bastante buenos en Arabia, tienen buenos cañones, tienen buenos monjes, podés hacerle pelea a un franco si no te quedas atrás en economía, y lo importante acá es tratar de llegar bien a castillos, eso es muy importante, no podés llegar mal, así que vamos a ir viendo el start, a ver cómo abrís. Con bizantino, por lo general, yo considero las mejores estrategias o abrir Drash o abrir hombre de arma. No hay mucha más opción, porque abrir scouts no es bueno, no tienen linaje, o sea, después no sirven para nada. Perdón, me está picando mucho un ojo, así que primero, bueno, bien ahí scouteando con las ovejas. Acá ya encontraste cuatro. Tratá de cubrir los agujeros grandes con estas ovejas, total es el inicio del juego. Y a ver, usa shift, bien, está perfecto. ¿Grupo de control usás para las ovejas? Sí, 2 y 3. En el 1 el. El uno el scout, perfecto. Que Hasta tengo que una. sale el aldeano del jabalí y ahí pasa al número 2. Bueno, bien. Tengo una molestia en un ojo bastante fea. Está molestando mucho. Bueno, ahí lo que sí, trata de rellenar esos agujeros que están quedando negros con las ovejas. Es muy importante porque puede haber jabalíes por acá. O bueno. O Obviamente siempre hay ciervos. cagazo, viste, de que te roben las ovejas que están. Lejos, sí, pero ahí Escondida. controla el score, porque el score te va a decir cuán fuerte tu enemigo está scouteando. Uy, ahí el maderero la cagamos, Noche rasks amigo te vas a hacer mir de panet colirio. Sí, Billy, tenés razón. El maderero la cagamos un poco ahí, estamos cortando a larga distancia. El lugar ideal era este 2x2 que tenés acá. Así que ahí van a cortar un poquito a larga distancia, ya estás un poco ineficiente la parte de la madera. Está bien la apertura de 6 en ovejas y 4 en madera, pero el maderero me hubiese gustado un cachitín más cerca. Ese es el único comentario grave por ahora, pero bien, vamos 3 minutos, así que no te preocupes, ya van a llegar los graves fuertes. Está bien, ahí. Mirá, te voy a enseñar algo muy importante del TC. Vos tenés que Sí. imaginar que el TC, viste que es 4x4. Sí. Este último cuadrado de 4, hacé de cuenta que es una casa, porque te bloquea todo. Es una cagada, es así. Entonces tenés que siempre tratar de cazar las ovejas y el jabalí en los otros 12 cuadraditos. Y eso es muy relevante, ¿no? Porque si no te pasa esto de que se te empiezan a trabar los aldeanos acá y por eso tuviste que ir y comerte una oveja nueva. Entonces, fíjate eso, y después un dato no menor que tenés que estar mirando a esta edad es que tus aldeanos sean lo más eficientes posibles en cuanto a la recolección de madera y vallas, de que no se traben y eso. O sea, tratá de poner dos de cada lado. Acá, bueno, el maderero está medio mal puesto, entonces eso hace que no importe esto, pero tenerlo en cuenta eso y lo mismo con las vallas. Tratá de máximo dos aldeanos por valla. O dos aldeanos por árbol o por parche de oro, porque eso va a mejorar tu economía un Sí, poquito. sí. Y después evita también los overchop. Exacto, evita overchop y todo. Y también evita que. A veces también sirve shift-clickear los aldeanos de la madera o de las vallas para que no peguen la vuelta y boludeen un rato alrededor del molino o del campamento maderero. Así que otro tema también relevante. Ahora. El scouting por lo general está bien como estás scouteando, pero acá te está yendo un poco al fin del mapa. Entonces lo ideal es tratar de que scoutees en forma de triángulo y sí o sí lo vas a encontrar de esta forma. O vas a pasar por el TC, obviamente tratá de esquivarlo. Y eso es muy Seguro que me importante escapó. porque, y fíjate acá, scouteaste todo este oro y esta piedra. Acordate que vos exponías con uno lo principal de 7.
uno de 4 y otro más de 4 por acá, y dos piedras, una de 5 y de 4. Y todo esto que te mencioné recién está a distancia del TC. ¿Entendés? Tenemos el oro y el TC en la misma pantalla. Entonces eso es muy importante, porque eso es indicio de que en cuanto veas eso, quiere decir que el TC enemigo está cerca, entonces tenés que estar atento con el scout o vas a cabecear el TC, que no es la idea. Hay veces que pasa que uno está medio en algún partido, se cuelga y el scout pasa derecho por el TC y no es lo mejor. Por eso cuando ves una piedra de 2, un oro de 3, olvídate, estás en el otro lado del mapa casi. Entonces está muy lejos el enemigo, manda al scout bien y yo no me iría muy a las puntas. Siempre mantené este movimiento, porque lo vas a encontrar sí o sí. Ahora acá viste que por esto no está acá, entonces claramente el enemigo está acá, es donde tenés que ir. ¿Y por qué es tan importante ir relativamente rápido? O sea, vos sabés que el Drash está pegando alrededor de los 8 minutos, entonces tenés que tratar de saber si a los 8 minutos el tipo tiene un cuartel o no. De todas formas, sé franco, probablemente no te drashee, pero los scouts debería upear tipo antes de los 9.30, entonces tenés que estar bien cómodo de asegurarte si va a ir scouts, ¿no? Capaz podrías haber pusheado algún ciervito, o ya que sos Darkseid, si te gusta, lo tratás de scoutear rápido y afanarle algo para hacer honor al nickname del clan, ¿no? Así que bueno, debería haber afanado algo. Eso, para eso sirve scoutear rápido, para entender bien qué hace el enemigo, si es una zip que no te convence mucho, o para tratar de robarle algo, o scoutearlo bien, porque si vas a llegar a drashear, es muy importante que el drash caiga en el momento justo, en el lugar adecuado. Si no, si cae la milicia y estás scouteando con la milicia, capaz te comes el TC, o pasás por una casa y ya te ve y llega a reaccionar rápido. Así que bueno, eso tenerlo en cuenta. Y por otro lado, tenés que saber cómo te vas a bolear ya y cuánto vas a invertir en esas walls. Yo te diría que tu mapa es más o menos, por el hecho de que los oros, las piedras están forward y los oros también. Si bien este está medio protegido por el bosque, igual de todas formas es relativamente fácil este wall. Acá te boleás, acá también, y acá te podés bolear hasta este bosque o hasta la casa. Y de acá hasta el fin del mapa. Este mapa es bastante sencillo el vuelo, así que... Sí, la única parte de mí expuesta es ahí en la izquierda. Esta parte, sí, que está sí. Más abierta, pero también es el culo de tu base, ¿no? No es tan problemático, porque tiene que llegar a ese lado, pero sí, como abre scouts puede tranquilamente. Lo importante es tratar de una de dos, o meterle presión rápido al que abre scouts con lanceros y arqueros si vas a jugar agresivo, o la segunda opción, bolearte antes de que lleguen los scouts y meter algún lancero para proteger a los aldeanos que están boleando. Ahí sería un wall corto que debería poner, porque para bolear todo eso antes de que lleguen los scouts es medio complicado. No llegas a bolearlo. Los scouts, ponele que te están llegando a los 11 minutos más o menos, y hace 3. Okay. A menos que los vaya mandando de a uno. Y vos podés defender con algún lancero tus walls. Así que... cagamos este. Cagamos el jabalí. Bueno, mandaste un partido que ganaste, pero estamos perdiendo un aldeano de jabalí, che. Sí. Digo, ni miré, o sea, mandé el... Que busqué fue una rec donde hayan pasado cosas y sea como más coachable, por así decirte. Ok. Bueno, acá tenemos esto que te dije, muchos aldeanos en la misma valla, entonces genera esta paja que la aldeana se pone de paro. Así que esa... Y ya te empezaste a bolear. Pará, estamos en modo pánico. Acordate lo que te dije, el scout son 7 minutos, todavía no... Tenés 2 minutos hasta que llegue a feudal. Y recién ahí mete un establo, tenés 30 segundos más y después ahí empieza a hacer aldeanos. Entonces no entremos en pánico, boleate bien. Acá tenés tiempo de bolear esta parte bien. Tenés tiempo de empezar a bolearte, si no, acá el TC. Y de última dejás solo una parte, te podés bolear acá y dejás solo una parte accesible a los scouts, que son las vallas, pero le agregás uno o dos lanceros y ya la tenés defendida. Así que tratá de apresurarte, porque te estás boleando como si te viniera un drash. Y claramente, si bien vos no sabes por qué no scouteaste, porque el scout se quiere salir del mapa, está lleno, está buscando otra partida. Sí, tal cual, quiere salir del mapa, no quiere saber nada el scout. Tenés que volver y asegurarte que no venga el drash. Esto es bien
Esto estaría bien si ya sabes que está haciendo trash. Y claramente no está. Pero bueno, lo malo, perdimos un aldeano, con lo cual. Pero pará, lo bueno está upeando con 17 aldeanos el tipo. Y va a llegar a los 9, 9, 10, 9, 20 a feudal, con lo cual tuvo el tesín activo un poco. Así que no estamos tan mal. Y acá tenemos 6 en vallas, eso es un poco mucho también. Por lo general, 4 con 4 está bien. Después, usar el resto de los aldeanos en ovejas o un poquito en jabalí y un poco en ovejas sería ideal. Y acá está muy bien, ahí estás haciéndole honor al team, me parece. Ahora sí. No le pegues que tiene telar, ¿eh? Mirá que muerde esa aldeana. Mátale la oveja, mátale la oveja, no. No, me la quería llevar. Me parece que si se la mato, me parece. Estoy No, seguro que no sí. se la mataste, no se la mataste. Estamos mal, estamos No, mal. mira. La pregunta es Perdimos. cómo gano esta partida. No, no, me pregunto las cagas que se debe haber mandado el enemigo para que El ganes esta otro, el partida. Sí, otro. boludo. Porque está re complicada, mirá, no se va ni a opiar. Estás metiendo trash, medio, no sé qué. Bueno, pará, no nos preocupemos tanto. Llegó a feudal, ¿qué estamos haciendo? ¿Drash? Que este es un drash retarde, ¿no? No es el drash ideal. Retardado, diría. No, Claro, no. casi no me salía la palabra. Me estoy agarrando un bobazo, boludo. Pero pará, tenemos que upear. Ay, cliqueaba, ahí está, bien, me estaba preocupando. Contra scouts, un drash tan tarde no te va a servir porque te mete rápido el establo y te lo frena. Se lo frena rapidísimo con tres scouts y además scouts francos tienen más vida. Entonces no es lo ideal hacer un drash tan tarde. El chat está Ahí explotando, directamente tiene que ver, sí, viste. Está Mirá explotado el chat, está. el contenido que te estoy generando, por No, Dios. pero está explotado. Es que desde que vieron eso, ese drash. Está cayendo el drash en los tiempos de un hombre de arma, por eso está mal. Pero pará, vas a llegar y vas a ser hombre de arma, así que no está tan mal. Quédate tranquilo. Lo que estuvo mal fue perder el scout y bueno, el aldeano. Eso sí fue grave, grave. Dice, mirá cómo la milicia empieza a laburar. En este momento debería tener tres scouts y te debería limpiar la milicia. Pero por suerte, como dijiste, ganaste, así que por algo ganaste también. Bien, mirá, te está regalando el scout. Perfecto, este es un scout nuevito y ahí te manda el otro. Está haciendo sacrificios. Y encima le matás un aldeano acá. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Bueno, llegamos a No, feudal. no estamos tan mal, que No, distinto. no, no, no estamos tan mal, claramente. Llegamos a feudal bien. No, no, no. Sabemos que le matamos ahí. Bueno, no regalemos la milicia al TC. Sabemos que el tipo se está boleando por esas wall místicas que está metiendo. Ok, lancero, perfecto. Estás bien boleado a algunos recursos. Me hubiese gustado haber visto un wall en serio, porque la verdad que no tenías que hacer mucho esfuerzo para bolearte bien. Si vos metías acá la wall, acá una wall al TC. Bueno, y acá no sé si me gusta mucho este campamento maderero. Capaz acá era mejor, porque ya lo te podías Bueno, yo no bolear y puse el todo. campamento maderero al lado del oro, a la derecha, porque digo, si me ponen la torre ahí, me anula la madera y el oro. Sí, pero es raro un Ahí, franco exactamente. que te juegue tan agresivo. O sea, puede suceder, pero le puedes poner una contratorre. Pero bueno, hablemos un toque del drash. El drash tarde, lento que hiciste. No salió mal porque le mataste dos scouts, le mataste un aldeano, le generaste algo de tiempo inactivo, así que no fue mal drash, a pesar de que debería haber sido malísimo por los tiempos, porque llegó muy tarde. Casi que debería haber sido hombres de armas ya. Y ahora lo importante va a ser defenderse de estos scouts. Y acá es cuando ayuda el wall, porque tenés que meter walls de alguna forma para protegerte. Y que básicamente crees que tu base no sea un corredor de jinetes, ¿no? De caballería que entra y sale por cualquier lado. Y tampoco querés invertir mucho en tantos piqueros, porque tampoco es lo ideal. Atrasa mucho tu APA castillos, a menos que juegues agresivo y quieras meter presión. Esa es lo que te diría. Y después llegamos a feudal. ¿Qué es lo primero que haces? La mejora de la madera. Y ver si vale la pena hacer la mejora de collera. Depende cuál sea tu plan, ¿no? Bueno, la collera no la hice al toque porque tenía una granja.
Pero igual, no importa. Acordate que la collera afecta a partir de granjas nuevas, no granjas que ya tenés. Entonces son el efecto es para granjas nuevas. Bueno, viene ahí salvando el aldeano. Acá podés hacer la arquería ahora. Y ojo las vallas. Y estos son scouts francos, así que duelen un poco más. Se la bancan un poco más. Entonces es más difícil micrear aldeanos, pero ahí llega el lancero, perfecto. Ahora empezamos a hacer arqueros, ¿no? Chequemos los inactivos, empecemos a hacer arqueros y empecemos a granjear, porque algún día nos gustaría llegar a feudal, a castillos, perdón. ¿Qué haces, Coquino? Buenas noches, che. Sí, la collera depende de la estrategia que hagas de vuelta. Si vas a jugar agresivo, bueno, ahí te micreó bien el scout. Puede llegar a caer otro aldeano, me parece que no llega a caer este. Al límite esto, ¿eh? Sí, murió, murió. Bueno, estamos cagados, pero sin embargo te mató un montón de aldeanos, pero él está en 24, así que claramente está teniendo el TC inactivo. Bien, bien, la herrería rápida es muy importante, querés meter fletching, pero acordate, antes la mejora de la madera no puedes dejarla pasar. Cualquier cosa que hagas es la primer mejora económica que tenés que hacer. Sí o sí. ¿Por qué? Porque imagínatelo, te lo digo, lo paso a la matemática, 20% más rápido cortan la madera. Vos hoy tenés en este momento 12 aldeanos más 20, casi 15 aldeanos tenés, o 15 aldeanos con 13. Entonces 15 aldeanos tendrías, un poquito más, con 12, bueno, 15 aldeanos con casi 12, con 13 aldeanos ahora en madera, casi 16. Entonces es muy relevante eso porque es como si hubieses incrementado tu población un 10%. Así que eso, toma nota de eso porque es súper importante. Y acá me gustan las walls grandes ya. O sea, estas walls son para defenderse al principio de scouts o de Drash. Pero ya a esta altura deberías pensar en bolearte en serio porque si no, estas walls ya no van a servir mucho. Bien, ahí metiste la mejora de la madera. A ver, los tiempos de APA feudal. Está bien, 11 fue un poco tarde. Igual 9:15 de él, como dijimos, entre 9 y 10 y 9:20 te había dicho, así que estamos bien. Acordate no tener el TC inactivo, siempre tiene que estar sacando aldeanos a menos que tengas intención de upear. Eso es muy importante. Y ahora te vino con scouts, pero estás boleado al menos. Y esto es muy importante, ya tenés la herrería, seguí haciendo aldeanos, no pares, sí o sí. Mete el fletching y anda a pegarle con arqueros y Sí, lanceros. creo que ha dicho punto 4, 5 arqueros, 2, 3 lanceros y me voy para adelante porque veo que le estaba sacando full scout. Digo, si sigue invirtiendo en scout es porque no va a Sí, picar tan temprano. obvio, podría tener una arquería, ¿no? Que de hecho la tiene para hacer algunas guerrillas y defenderse. Pero por otro lado, vos acordate de tratar de producir todo el tiempo, a menos que estés por upear aldeano siempre. Y después seguí haciendo arqueros, ¿no? No pare de hacer arqueros, pero salí de tu base cuando tengas fletching, que es como que la garantía de que esos arqueros van a hacer algo de daño o van a aguantar un ataque o si te encontrás con el army del enemigo. Y acá no sé para qué hiciste esto, pero podrías haber boleado acá directo y acá si ya estabas casi seguro. Y acá terminar esta wall y acá terminar esta wall y ya estabas protegido. Y salís afuera con fletching y vas a matar, a comerte el partido. Todo esto como te decía antes, yo siempre juego caballería, me salió random bizantino y dije, ¿qué bosta hago ahora? Dije, bueno, vamos No, 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 está bien. O a sea, improvisar un poco. improvisaste un poco. Yo creo que Bizantino, el hombre de arma, va bien. O si no, el Drash de última. Ojo que ahí te puede Sí, pero entrar. Igual te los manda de regalo los scouts. sí Dale, tienen dale. dos de vida. Dale, dale, matalos. Mira, ahí se meten. Ahí se meten y entran y salen. Parece un pasillo, hiciste. Bien, No, además ahí. que yo, mira, yo estaba del ahí rompí la cosa y seguí, pero bueno. No, igual ahí al menos Tendría que haber peleado con los aldeanos. pudiste defenderte. Bueno, acá te conviene estacionar un arquero acá, porque ese arquero ahí va a negarle la madera, que ya está, de hecho ya se la negaste, pero siempre es bueno dejar un arquero para que no vuelva. ¿Está? Y acá tenemos que chequear, bien, bien, chequeado los inactivos. Bien, me gusta tu posición a pesar de esto, ¿eh? Si bien el tipo se está yendo a castillo porque tiene una economía un poco más sólida,
Tiene solo 3 en oro, con lo cual va a llegar a castillo medio mal. Y le agarró un ataque de pánico y guareció todo el TC. Así que tenés un potencial de daño enorme acá. Y tenemos que ir encarando la economía. Bueno, carretilla por lo general conviene hacerla cuando tengas más de 30 aldeanos, por lo menos, y alrededor de 13 granjas mínimo. Porque el efecto fuerte es en las granjas. Igual está bien hecha, podías esperar y hacer esperar un poquito y hacerla después. Lo que sí agregaría más a oro para, porque ya deberíamos tratar de upear. Mira acá cómo te volvió canchero, Lo malo, estos arqueros no van a poder hacer mucho. A menos que te mandes un poco. Que tampoco es lo ideal. Bueno, acá el problema de upeó a castillos, de vuelta. Llega con una economía que está parada, por suerte, no sé por qué, y tiene poco oro. Así que no va a poder meter muchos jinetes, y solo tiene un establo. Sí, con doble arquería, 7 mínimo en oro. Así que eso, toma nota, porque si no, estamos yéndonos a castillos. Y pará, acá hay algo importante, tenemos la economía un poco desbalanceada, y esto es algo que me parece relevante, por eso pausé. Está bien, está upeando ya, estamos upeando un poquito tarde, pero bueno. Necesitamos balancear bien la eco, y balancear bien la eco implica tener, depende de que vayas a jugar, claramente ballesteros es lo ideal, dado el número que tenés, pero con la cantidad de granjas que tenés, podés jugar caballería también. 18 granjas es muchísimo, si no vamos a llegar a castillos con demasiada comida. Entonces hubiese sido ideal no renovar estas granjas que expiraron y mandar los señores esos al oro, porque 8 en oro siempre es lo mínimo para jugar, ya sea ballesteros o jinetes. Y por otro lado, 18 granjas es más indicación de que tenés ganas de jugar caballería, es demasiado, y te va a faltar el oro o te va a faltar la madera. Entonces no vas a poder expandirte rápido, o sea, ampliar, agregar un TC. Y por otro lado, si vas a jugar ballesteros, vas a tener un superávit, mirá la palabra que uso, de comida, que no es lo ideal tampoco. Entonces tené mucho cuidado cuando balancees la economía, es muy importante balancearla rápida, sobre todo cuando ya estás pensando en castillos, o sea, estás ya en late feudal jugando, eso es muy importante. Gente, acá estamos viendo un 1100, 1200, o sea que posiblemente te anotaste en la liga, ¿no? Sí, sí, estoy. Podemos estar viendo al posible campeón de la liga. Esta no es la Pomarola, es la napolitana. Es la napolitana, gente, así que tomen nota. Ya estamos analizando a Bossert, el que juegue contra Bossert en la liga. Ya sabe que le gustan los francos. Bueno, no me vendás así tampoco. Sabe que le... No, estamos jodiendo. Bueno, llegamos bien, 13 en oro. Bueno, acá te está boleando como te deberías haber boleado hace unos 10 minutos. Claro. ¿Qué tenemos acá de positivo? Esta es la liga napolitana, exactamente. Bien, esa Wolves también. Bueno, por suerte está regalando los jinetes. Tiene el linaje, claramente, porque es gratis con el franco. Más uno de defensa. Se te complicaría si el tipo llega a agregar más dos de defensa, ¿no? Pero con más uno puedes pelear tranquilamente. Ahí dije, me tengo que ir de la base porque me va a borrar todo el arming en cuanto pueda. Pero tenías acá abierto, si quería... podías rajar por acá, si no. ¿Dónde estaba abierto? Acá arriba. Pero bueno, está bien, igual la verdad que te salió bien quedarte. Yo creo que porque ahí pierde más él que yo. Sí, ahí claramente perdió más él. Acá llegaste a castillos, ok, ¿qué tenemos para hacer? Mirá, llegamos con una economía bastante, dentro de todo, sólida, porque ya metiste TC, así que estamos bien. Y está metiendo todo lo que se refiere a piqueros, que ahí no sé si me gusta tanto, porque teniendo tantos arqueros, lo ideal es mejorar los ballesteros y meter Botkin Arrow rápido. Y después de última empezás a switchar a piqueros. Está bien, después piqueros, pero no es el momento, me parece. Me parece mejor mejorar todo lo que tenés muchas unidades. Sobre todo cuando el tipo está con jinetes bastante flojos, ¿no? No hay ni más dos de defensa, solo más uno de defensa, y los ballesteros la verdad que les va bien contra eso. Así que yo hubiese optado más por eso. Un piquero que primero aguanta atrás y después, bueno, ahí sí empezar a... O sea, no quería que se me acerque a los arqueros, y teniendo por ahí los piqueros mejorados, iba a tener más tiempo yo para mejorar que lo que él iba a tener para sacar army. Ok. Sí, el tema es que lo que hacen los piqueros son lentos. Entonces,
Tenés que pushear fuerte si ya vas a meter piqueros. O sea, pushear fuerte es hacer un taller y empezar a molestarlo en serio. Y el tipo, económicamente, te está sacando ventaja, 6 aldeanitos. Pero ahora lo vamos a alcanzar un poco con tu segundo TC. Sin embargo, él está en 2 TC ya. Está agregando el taller, que es el peligro que tenemos acá, que te puede llegar a limpiar eso. Sobre todo estos arqueros, ¿no? Los arqueros que no están mejorados, sería ideal mejorarlos. Y ya tenemos el más 2 en los piqueros, por eso estás invirtiendo demasiado en una unidad que no va a pelear él, porque él al tener la caballería decide cuándo y dónde pelear. Y te sirve realmente solo si vas a estar pusheando lo fuerte. Pero bueno, acá decidió tomar una pelea. Si no me equivoco, creo que ahora voy para adelante. Ahí metiste hoy en ballesteros. Estaría bueno o ir para adelante o meter un tercer TC. Esa es la decisión que tenés que tomar en este momento. Ir para adelante estaría bien. Y empezar a mejorar todos los ballesteros y hacer una combinación de piqueros con ballesteros estaría bien. Pero tenés que sí o sí tener un taller adelante. Ahí va, bien ballesteros con más 2, perfecto. Y este es guerrilla con más 2 defensa, pero no tiene ni fletching, así que son una guerrilla que no hace mucho daño. Bueno. Acá la del taller es muy importante. Y ahora se nos está desbalanceando la economía de vuelta, pero porque tenemos mucho oro. Necesitamos madera, estamos medio cortos en madera. Y la primera mejora económica que tenés que hacer en castillos es Bowsow. Es de vuelta, otro 20% más. Es enorme y es realmente necesaria. Acá, cuidado, un bombazo sería bien, bien. Ahí lo esquivaste. Bien, ahí le vas a matar todo. Así que venimos bien. Vamos a acelerar esta parte. Tiene tercer TCL acá. Así que no es menor eso. Porque te puede indicar, ya sabrías que económicamente está mejor. O al menos debería estar mejor. Y esto te pide a gritos un taller acá. Con este TC está recontra catapultable. Sí. Creo que ahí va un aldeano adentro de breve. Sí, acá, sobre todo en esta colina, metes un taller y empezás a bajarle este TC. Es muy importante, me parece. Sobre todo porque él también tiene un taller y bueno, pero si vos disparás de la colina... es un lindo TC para bajar. No está bien puesto este TC, claramente. Pero bueno, podría haber puesto el TC acá cuando estábamos acá. Y acá esta guerrilla todavía no tiene fletching ni siquiera. Así que está bien, estamos bien. Tiene ahí un par de aldeanos para matarle. Está de vuelta en esa madera, no. Bueno. Acá más que nada me metí para ver qué estaba haciendo, a ver si podía encontrar alguna otra información, pero se estaba abriendo para la izquierda, o sea, ya está, no. Sí. Ahí me encerré el pedo. Sí, igual está bien la parte del army. Me preocuparía un poco la parte económica acá, que venimos con una 1100 de oro a esta altura del partido, no es muy bueno. Y podríamos usar un mercado, poner un mercado y balancear la economía. Y meter un tercer TC y el taller acá. Eso hubiese sido lo ideal. Porque esta colina controla el partido. Está en el medio entre uno y otro. Podés pushearle el TC. Y a la vez, si querés raidear por acá, siempre podés mandar algún ballestero y negarle algo. Pero yo creo que el push, vos acordate, no tenés movilidad y el franco sí. Lo positivo es que nunca te raideó con jinetes. Tuvo los jinetes ahí para no hacer nada, básicamente. y bueno... Lo bueno es que no, al no raidearte, vos tu economía la mantenés intacta y él algo pierde. Pero es muy necesario pushear cuando juegas con una combinación así más lenta. Es irme mucho más forward. No es ir de forward. Poner un taller en alguna colina relevante como esta y empezar a pushear. Pusharle los edificios, pusharle el TC, sacarlo de esa piedra. Porque él está juntando piedra y pronto se viene el castillo, que ya lo podría hacer de hecho. Y un castillo te puede frenar bastante tu ataque. Y por otro lado, él está en 3 TC, si bien un TC que están de paro los aldeanos acá, todos los nuevos. Y no está produciendo nada porque tiene la mitad de la granja. Bueno, tiene 10 inactivos. Por el otro lado, vos... Estás con 2 TC nada más, si bien estás mejor y ahora este mercado, con este mercado te puedes ir a Imperial básicamente, metes una universidad
y un monasterio y te vas a un taller y te vas a Imperial y juegas arbalesta con Oh, cañones. creo que uso el mercado para irme más allá, esta vez, para Ahí comprar está. un castillo. Sí, lo ideal no para comprar un castillo, sino para balancear la Sí. economía. Ah, bueno, compraste un castillo, ok. Este castillo contra castillo. Bueno, esta colina, como dijimos, muy importante. Lo puedes negar ese Claro, yo vi castillo. esa colina y dije, algo tengo que hacer con esa colina. Y cuando vi el castillo ese, dije, no, digo, Sí, si no lo hago antes, me lo lo hago. bueno que no va a estar en rango porque él no tiene ni fletching, entonces no te va a matar los aldeanos y vos vas a tener la ventaja estratégica al menos. De vuelta se te rompió la economía. Acá tenés que controlar la cantidad de aldeanos en oro, después la madera, cómo la juntás, que están acá medio tosqueándose todos. Y un tercer TC hubiese sido ideal realmente, acá sobre todo, con esta parte del mapa que tenés el oro adelante y así también controlás una piedra. Bueno, aldeanos venimos bien. Este acá, lo bueno es que este castillo va a subir y tenés la colina, como dijimos, le vas a matar los escorpiones. Este llega, no está en rango. Y ahora nada, es quien se va a Imperial, me parece. Sí, acá si querés, va, por ahí Vamos adelantando, a hay una pelea ahí adelantar, tal cual. Lo de que esa sí colina. nos falta, bien, ahí viene, el tercer TC. Por lo general, y esto es algo que a veces yo cometo errores, sobre todo me pasó en el Arabia contra Jordan, un TC de los nuevos conviene meterlo en uno secundario, así ya lo asegurás. Eso es muy importante. Y realmente te va a ayudar, sobre todo cuando te están empujando o algo así. Bueno, catafractas. Está bien. No, no te Voy a van sacar a. El el ariete, ariete de tal información cual, para eso médica. sí, pero no es la unidad que realmente querés hacer contra un franco. La unidad contra un franco va a ser una combinación de arbalestas con piqueros, seguramente. Sí. ¿Tenés piqueros baratos? Bueno, acá otro castillo, ok. Y ahí, bien raideando, ahí trata de no estar en rango de TC. Bueno, venimos con una buena diferencia de aldeanos. Estamos con tres aldeanos. Ah, ahora veo el Nick Darkseid Junior sos. ¿Hay un Darkseid Junior ahora? Claro. Ah, no sabía, no sabía. ¿Qué es Junior? ¿Porque es para menores de edad o...? No, es para los aspirantes, por así Ah, decirlo. ok. Pensé que había un Darkseid Junior por edad. No. Bueno, vení, ahora que tenemos la economía un poquito mejor balanceada, buena cantidad de aldeanos, los tres TCs produciendo en serio, esto lo ganaste por tu economía básicamente y por el Claro. posicionamiento en el mapa que tenés, que es muy bueno. Tenemos que quemar esa madera y hacer muchas granjas y tratar de ir a Imperial, porque si bien estamos ganando el partido, tenemos mejor economía y todo, nos puede empezar a treviar y a pushear. Acá es más de lo mismo durante un largo rato Sí, hasta aquí. acá Chimpié. Ahí está, chimpié. lo importante es empezar a expandirse para los costados acá, porque tenés como las maderas un poco ya sobrepobladas, Comida. empezar a hacer puestos de control. Sí, grande Billy. Bueno, este es el peligro de que te lleguen antes a Imperial. Te entregan los castillos, puedes perder la posición. Y lo único que tiene este muchacho enemigo son los traps, ¿eh? Eso es lo único que tiene. Y ojo que te puede llegar a dar vuelta el partido. De hecho, el score se va acercando un poquito. Vos, ¿qué tenés que hacer acá? Yo lo que haría. Bueno, alabarderos está muy bien. Te empezó a raidear acá. Eso, bien, bien jugado. Yo lo que No, haría. esos steps ahí atrás, dije, tengo que empezar a sacar asedio, el Claro, cañón de cañones. O asedio. sea, dos cosas acá. Primero que tenés solo dos cuarteles y estás poniendo en cola un montón. Tenés que agregar más cuarteles, que ahí veo que los estás haciendo. Y segundo, hacer la química. No tenés universidad, así que primero hacer la universidad. Después hacer la química y meter cañones, porque los cañones le van a matar a estos traps. Y después vas a jugar con una combinación de alabarderos y cañones, básicamente. Los Yo catafractas son fue, bastante sí. malos, contra flechas. Tienen poco pierce. Y es una unidad buena más bien contra infantería. En este matchup casi que no sirve. Por otro lado, tenemos toda la economía parada. No es que faltan granjas, sino que está inactiva por el raideo, pero ya se acabó, puedes liberar.
Y ponete a juntar piedra acá, sobre todo que la tenés media nueva, porque necesitamos meter otro castillo ya que perdimos los dos. Y empecemos a hacer casas. Y bueno, usá los catafractas para raidearle, sobre todo por este lado, que debería estar abierto, pero ni siquiera lo está. Así que te mete un TC con un aldeano acá. Y encima tiene 3 de vida la aldeana. Los catafractas se comen a la caballería, a los caballeros y pala. No, me parece que no, ¿eh? Se comen a la infantería los catafractas. Son bastante malos contra caballería. Weak versus archers, strong versus infantry, sí. Bien ahí que le mataste al aldeano. Ok, arbalestas, buena opción. Podemos hacer la combinación que te dije de alabardero, arbalesta y cañones. Necesitamos los cañones para matar esos trenes que. Y hice alabardero, arbalesta, y si no me equivoco también algo de caballería ligera para empezar a meterle un poco en la base. Sí, para poder raidear. Es muy importante empezar a controlar con puestos avanzados todos los costados y también esos aldeanos te van a servir después para hacer algún establo y para meter esa caballería ligera que vos decís. Acordate después de las mejoras, ahí veo que las estás haciendo. Hay veces que sirve meter doble Sí. arquería y las mejoras son importantes por el hecho de que vas a mejorar tu ejército principal y después tu secundario y la combinación está perfecta. Lo que sí, ahí viene, está bien, ahí viene la química. Y la química la tenés que hacer súper rápido para poder pushear. Si no, no vas a poder pushear esto. Y le está dando tiempo. Pero sin embargo, el Franco en pos imperial es relativamente malo. A menos que te haya hecho mucho daño. Pero la economía le sacás casi 50 aldeanos. Que es una locura. Claro, yo lo que me di cuenta cuando empecé a buscar acá por el lado izquierdo era que él no estaba abriendo ese dique, sino se está abriendo en cuestión de tomar el mapa y por tiempo se va a quedar Claro, tal sin cual. recursos, digo. Vos estás, bueno, ojo que te reidea. Fíjate que sus caballeros tratan de ir cliqueando las unidades para ver cuánto está invirtiendo en mejoras. Tiene mejora de feudal, así que son caballeros bastante flojos, pero te pueden pegar un raideado fuerte y limpiar aldeanos. Por suerte estás atento ahí con los anti-raids. Y ahí, bueno, no sé qué, sacrificó un par de escorpiones. Y tenés bien arbalesta full mejora ya. Empezamos a hacer cañones ahora. Muy necesario. Igual estamos en copiados. Y bien, ahí defendemos esto. Bueno, estamos recontra bien. El enemigo nunca tomó esa colina. Está haciendo guerrilla, pero no tiene ni fletching. Y este partido está prácticamente liquidado. Solo tenemos que pushearlo. Sacarle estos castillos. Pushearlo ahí. Todavía tiene los trenes ahí en guardia. En parte. Y con eso. Tan de paro. Estaban, sí, estaban de para, estaban haciendo un piquete las tres. No querían trabajar. Mirá, te mete encima Gates, qué bien. Pero vas a entrar igual. Bueno, ahí yo Bueno. no sabía con quién me iba a encontrar adentro. Si yo... Ahí puse las dos que yo estoy un poquito atrasado con el entre el Twitch Ah, y el. ok. Está bien. Ah, porque está bien. Hay un mínimo de delay en el stream, me parece, normal. Sí. Importa, importa, ya estamos ahí. Pero está bien, Ya estamos ahí con. tenés que proteger esos cañones, es muy importante para que no caigan. Y bueno, acá yo no sé si raidear con 40 arbalestas sea ideal, podés raidear con algunos y está bien raidear con usares y pushear por el medio con tu buen army y con tus cañones, que es donde querés estar bien y ganar. Y acá estamos viendo que metió castillo y todo, así que pasa que la economía del tipo es bastante floja, así que tenés chance de hacer daño acá. Y ahí ya la caballería y los gusanos iban adentro a molestar. Sí, ojo que tiene los dos castillos, o sea, tenés que mandarlos al fondo de su economía para que puedan Sí, creo que romper. los establos del norte sería estaban adentro, pero me cerró el huequito que yo solo había hecho. Claro, acá. Acá este hueco también que hizo esta bolsa. Bueno, acá ya le tomás el medio y ahora lo empezás a pushear y este partido se tiene que ir acabando, me parece. Tenés una buena combinación de arbalestas. Mirá la cola de producción perfecta que tenés. Arbalestas, alabarderos y usares está muy bien. Ojo con sobras que con hacer arbalesta de más, acordate, sos bizantino. Y es muy importante tener el control del mapa, ahí lo estás raideando gratis también. ¿Qué tienen de malo los bizantinos? Es que no tienen el más 4 de ataque, que duele muchísimo. Y lo estamos viendo en los húsares.
Tenés todo el mapa, te dice Vicente. Sí, bueno, sí, ahí fue cuando él se dio cuenta de que ya estaba... Le ganaste básicamente por un tema que tenías mejor economía y map control y dominaste la colina. Claramente. Pero casi se te podría haber complicado, me parece. Por un tema de que el Franco tiene mejor economía que el bizantino. Te podría haber reideado bastante en cierto momento del partido que estabas recontra vulnerable y te hubiese dolido bastante, pero bueno... Lo por suerte te fue regalando jinetes, fueron directo a cabecear esos arqueros que tenías y tenía más uno nada más, así que digamos que vimos bastantes errores del enemigo por suerte y algunos errores tuyos que hay que ir puliendo. Acordate, perdimos el scout en forma media tonta al principio, perdimos un aldeano frente a un jabalí, son errores que pueden pasar en los partidos, hay que tratar de que no sucedan nada más. Pero después hicimos un drash medio tarde que no sirvió de mucho. Sin embargo, le sacaste valor a ese drash mágicamente porque fue y le mataste un aldeano y dos scouts. O sea, se dieron cosas, pero se dieron buenas cosas, pero también más que nada por errores del enemigo que claro, vos pudiste aprovechar, digamos. Pero, claro. Pero hubo un montón de cosas que tenemos que... Si vas a jugar así piquero rápido con ballestero... Tenés que pushear, tenés que poner un taller y empezar a hacer catapultas para dominarle el mapa y meterle presión. Y atrás boomear, el tercer TC se hizo un poco tarde también. Hay que expandirse por los costados un cachito antes, tener visión, controlar los raideos. Empezar a raidear fuerte, no por este lado, que era el lado que sabías que estaba cerrado y además tenía un castillo. Sino los establos tenían que estar de este lado. Acá ibas a tener acceso directo a su economía. Y era la parte vulnerable porque sabías que los dos castillos estaban adelante. Así que todo eso, había varias cosas, la suma de todo eso. Yo creo que arreglando un par de cositas te iría mucho mejor y hubiese sido mucho más fácil el partido. Buenísimo. El éxito de ese drash no tiene explicación científica, dice. No, claramente. Ese drash fue a buscar cobre y terminó encontrando oro. Tal cual. Ese drash fue un milagro. Son cosas que no suceden todos los días. Acá vemos la diferencia económica que fue abismal. Y esta es la razón por la que ganaste. Duplicaste comida, madera y un poquito más de oro. Así que, y bueno, los 40 aldeanos de más. Podrías haber agarrado las reliquias, no te jodí con eso, pero porque es algo que no era tan relevante. Y había muchas más otras cosas que eran de mayor prioridad. Así que bueno, estuvo bueno. Ojalá que te haya gustado. Bueno, el chat creo que la pasó bien. Sí, los chats se cagó de risa, olvidante. Hubo, o sea, momentos épicos, te diría. Hubo momentos épicos, eso es lo que importa. Bueno, seguí con el stream. Dale, te mando un abrazo a vos, ojalá que te haya ayudado. Te mando un saludo a los chicos del Foso, que le estamos metiendo firme, fans de Capocho, algunos no tanto, son más fan de Juan, pero bueno, saben. Está muy bien. No saben mucho. Bueno, Capochito, muchas gracias. No, de nada, un abrazo, che. Chau.